que comience el juego. Hola friends, sean todos bienvenidos al episodio número 11 de Pokémon Espada. Chicos, en el episodio pasado cruzamos todo este túnel que está aquí atrás. Nos enfrentamos a Berto. Y chicos, ya hemos salido de la cueva. Y chicos, miren nada más lo que está ahí enfrente. Estamos a nada de que enfrentemos al líder, al primer líder de gimnasio. Pues sí, ok, polvo de energía, polvo medicinal muy amargo que restaura 60 FPS, ok. Digo, 60 FPS, what the fuck. 60 FPS. Ok, para este episodio me gustaría, mira, yo sé que ya estoy más que sobreleveleado para este gimnasio, así que me voy a saltar al... Oh. ¡Wolo, vuelve aquí! ¡Wolo! Ok. Oh, oh. Au. Ok, Wolo chocó contra ti y se queda quieto. Ok, ok, chocó contra mí. Joder, puta. Ok. Te has llevado un buen placaje, ¿estás bien? ¿Qué me pesta? No, ¿qué? ¿Qué me paste? Ok, what the fuck, no sé. ¿No serás tú, no serás un aspirante por casualidad? Pues sí, soy yo, hola. Se te nota en la cara. Y me suena haberte visto en la ceremonia de inauguración. Me llamo Percy, soy el líder de gimnasio del combate con Pokémon de tipo planta. Ok. Quiero ver qué tal... Ay, Dios, perdón. Ah, quiero ver qué tal se las gastan un aspirante recomendado por el mismísimo campeón. Dios, no puedo hablar. Anímate y pásate por el gimnasio cuando tengas un rato, anda. Está al tiro de piedras si sigues por esta ruta. Ok. Y tú, arreando al gimnasio ahora mismo. Que hay aspirantes esperando. ¡La! Ok. Ahora no te vas a poner a rodar, vea, pendeja. Ok. Pues mira, como ya curé mis Pokémon en el episodio pasado, no necesito entrar... Ay, Dios mío, ¿tú qué quieres? ¡No! No quería hablar contigo. ¡Mira esto, Tony! No me digas que no mola tener un estadio Pokémon en el pueblo. Pues la neta sí, oye, se ve muy chingón el estadio, ¿eh? El diseño está... precioso. Y lo mejor es que Percy acaba de volver. Sí, lo vi, ahorita me estrelló con su Wool. Bueno, el Wulu me tiró a la mierda. Pero hay tantos aspirantes que me da a mí que nos va a tocar esperar un buen rato. ¿En serio? A todo esto, Sonia te estaba buscando para preguntarte no sé qué, pero no entendí ni papa. Se te ve en la cara que no entiendes ni papa. Imagino que estará en la colina. Para llegar ahí, bueno, mira el mapa. Hola, Jumper. Mira, el Jumper de Sonia. Yo que tú lo seguía. Es un guía de lujo. Ok. Pues vamos a seguir a Jumper. Espérate, Jumper, que yo no corro tan rápido como tú. What the fuck, oye, corrió muy buen rápido. ¡Jam, jam! Ok, Jumper, espera. ¡Wow! Hermanito, ya hay una Pokébola. Señorita, ¿qué está viendo? No, me estaba viendo a mí, señorita. ¡Señorita! A ver, yo la vi. La foto en la que he sacado el jeroglífico no hace justicia. Pero cuando la miro, me acuerdo de que sentía al verlo por primera vez y me emocionó. A mí no me engañes, a mí no me engañes. Sé que te quedaste viéndome. 3 capturas de ataque X, nice. Esto aumenta mucho el ataque, ok. Aquí no hay nada. Por acá, ok. No voy a entrar con este tipo. ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Piedra hoja, nice! Ok, hay una piedra evolutiva. ¿Y usted, señor, qué onda? ¿Quién habrá puesto aquí estas piedras tan extrañas? ¿Habrá sido un obra de humanos o de Pokémon? La verdad, señor, no tengo ni idea. A ver, vamos a entrar por acá. Ahí está Sonia. ¡Hola! ¡Enfermera! ¡Gracias, Jumper! ¡Jam, jam! ¡Ay, qué macho! Pero lo siento, Jumper, o sea, eres demasiado hermoso, pero... ay, das mucho que decir. Te he hecho venir hasta aquí porque quería preguntarte una cosa. Sí, sí quiero, sí, salir contigo todos los días. Desayunar, comer y cenar, ¿Qué crees que represente ese jeroglífico gigante? Me imagino que es el fenómeno Dynamax, porque ahí hay figuras pequeñas y luego está el gigantón.
parecido, desde luego. Tiene toda la pinta de ser un Pokémon gigante. Ok, pensé que me había salido un anuncio por eso. Ok. Por mucha imaginación que tuviesen los habitantes de Galar de hace 3000 años, no creo que dibujasen algo así sin haberlo visto en persona. Pues a lo mejor se enfrentaron a uno y salieron corriendo y dijeron: cuidado con los que son así de grandes. Imagino yo, lógica. Remontándonos a los hechos de la leyenda, hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de Galar y surgieron Pokémon gigantes que lo arrasaron todo a su paso. Pero, ¿qué era aquel vórtice al que llamaban la Negra Noche? ¿Y qué relación guarda con el fenómeno Dynamax? Es mi deber desentrañar ese misterio. Ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más fácil. Nada es fácil en el mundo de la ciencia, sinceramente. Gracias por tu valiosa ayuda. Toma, una tarjeta de liga para ti. A ver. ¿De Percy? ¿Es en serio? Percy usa Pokémon tipo plata. Ya sé qué usa. Usa tipo fuego, bicho o volador. Ya. Ok, me ha dado revivir. Eso sí es útil. Muchas gracias, Sonia. Ahora ve y esfuérzate al máximo en el estadio de Hoyuelo. Ok. Me da risa porque cada vez que escucho Hoyuelo me imagino a Timmy Turner en los episodios de Barbilla Roja. Botella de agua fresca. Nice. Ok, eso sí me va a servir. Ok, pues si ya no hay más interrupciones, yo creo que ya podríamos ir al gimnasio. Llevo 7 minutos, un poquito más o menos. Así que, chicos, vamos a ver qué hay aquí. Antes de, espérame. Percy, además de trabajar en la huerta... ¿Por qué estás haciendo eso? Además de trabajar en la huerta, tiene un jardín con unas flores preciosas. Ya, ok. ¡Hola, hola, 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 Mario! Aquí hay un objeto. ¡Agarra el objeto, imbécil! Revivir máximo me puede servir también, si es que se pasa de lanza Percy. Percy Jackson, el ladrón de rayo, algo así era la película. Ok, ya me estoy saliendo de demasiadas pendejadas. ¡Ya me está esperando ese vato! Que seamos rivales no significa que me estés jodiendo a cada rato, yo. ¡Atiende, Tony! Me he agenciado la medalla planta, y a la primera. Ah, ok, ya la consiguió. Si es que me das un Wulu y hago... No voy a decir eso por si acaso, ¿eh? Tú también eres más que capaz de ganar ese líder de gimnasio. Por algo eres mi rival. Pues mira, si lo ganó este Paul, lo puedo ganar yo, ¿eh? Fácil, o sea, el gimnasio está regalado entonces. No. ¿Tú qué quieres? ¡Hola! ¿Estás teniendo un buen día? Pues aún puedes ser más redondo. Aquí tienes un regalo, Bolifacio, porque tú lo vales. ¡Toma, carambola! Amigo Bol, ok, no soy tu amigo, ¿eh? Primero que nada, que esta Pokébola no signifique que somos amigos, ¿eh? Ok, amigo Bol, Pokébola algo distinta que hace más amistosos a los Pokémon salvajes que se capturan con ella, perdón, ok. Si capturas a un Pokémon con un amigo Bol, te cogerá cariño en un abrir y cerrar de ojos. En vez de no dar pie con bola, mejor comenzar con buen pie. No debí haberle puesto esa voz, y ahora me asusta más, ¿eh? Ok, a ver, antes de entrar al gimnasio. Ok, no creo que escuchen eso, pero hay partido de béisbol y el estadio está demasiado cerca de mi casa. Ok, ignoremos eso entonces. Voy a poner a Dottler de primeras porque es verdad, se me había olvidado ese detalle que los tipo bicho también tienen ventaja con el tipo planta. Así que Dottler tiene dos muy buenos movimientos de tipo bicho, así que pues eso. Bienvenido, aspirante. Voy a proceder con las formalidades enseguida, pero antes de nada, repasemos brevemente las mecánicas del desafío de los gimnasios. Ok. Debes completar la misión de gimnasio, vencer al líder y repetir la misma dinámica hasta que consigas las 8 medallas. Ok, entiendo. ¿Y bien? ¿Te atreves a aceptar el desafío del gimnasio? Por supuesto que sí, señorita. En tal caso, dirígete al vestuario y ponte el uniforme reglamentario. Ok. Vamos a poner el uniforme no de Messi chiquito, ni de... ¿Cómo se llama el otro vato?
No me acuerdo, no me sé el nombre de todos los futbolistas. ¡Que comience el desafío! ¡Aplícate al 100%! Ok. Pues vamos a ver qué tal. ¡Ay, que se me va la voz todavía más! Nada que un cafecito pueda arreglar. Ok. ¡Oh, ok! Ya cambió la música. Ok, toda una granja aquí hoy. ¡Oh! ¡Cómo me encanta esa canción! Ok, la misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Oyuelo es la siguiente: conducir a esos Wulu descarriados de ahí. ¿Y los entrenadores? ¿Los guardianes del gimnasio? What the fuck? Hasta barreras de balas de paja como esa. Ok. A propósito, yo me llamo Paco Legiado. Por un minuto yo pensé que iba a decir Paco Legiala y algo así. Me gusta tu nombre, me gusta tu nombre. Soy el árbitro y me encargo de informar. No me voy a tomar en serio este tipo. No había leído eso nunca. Soy el árbitro y me encargo de informar de los resultados de los encuentros. Dicho esto, me llamo Paco Legia. Que empiece la misión del gimnasio. Ay, por Dios, no puede ser, qué imbécil estoy. Ok, tengo que llevar a los Wulu. Ah, mira, ya le encontré la táctica. Ándale, mira. No se me descarrilen. Ahí está, mano. Señores, yo soy el Pro Master aquí, oye. Ok, imagino que el Jumper los va a ahuyentar, ¿verdad? A ver. Ahora mismo. Eso, merengue. Ah, mira, ya hay un entrenador. Ok, están los 20 Wulus. Ah, ya está, quitan la paja. Y ahora sí, esto me va a dar paja. Ok, ya, vamos con el primer entrenador. Bienvenido, aspirante, lo siento, pero debo sacarte del campo, es mi trabajo. Tú no tienes ningún derecho, El entrenador gimnasio Iker te desafía, ok. Tus padres no te querían, ¿verdad? Gossiflur, ok. Ya, tipo planta puro. Vamos con estoicismo, perdón. Oye, que estoicismo le estoy diciendo todo el tiempo. Ok, ahí está, le bajo el ataque especial. Giro rápido, no me debe quitar casi nada. Ahí está. Aumenta la velocidad. Efectivamente, estoicismo y eso se acabó. Y un saludo por el cafecito. Así de sencillo, tranquilo y fácil, señores. Ahí está, Dottler, que no pueda hablar con tu madre. Dottler sube al 20. Ok. No tenías que hacer ese baile, ¿eh? Un gran equipo, me habéis metido. El que sigue. A ver, rápido, que ahí viene el jumper. ¡Ah, cachetule! ¡Ahí viene el jumper! ¡Corran! ¡Ahí viene el cuco, el lobo! ¡No sé! ¡Ahí viene Yuwaki! ¡No sé, güey! El que sigue, ya. Aquí no hay entrenador, ok. Va, espérate, ¿en serio? Yo creo... Ahí está el tipo. Mira, no me hace falta, no me hace falta experiencia, mira, no me hace falta. Tengo los Pokémon sobreleveleados hoy, así que de momento no. Vamos con los Wulu, corran, que ahí viene Jumper. Corran, no. ¿Por qué se descarrilan, cabrones? ¡No!
A ver, ustedes primero, ya luego voy por el otro cabrón. Ahí está, falta uno. A ver, espero que esta morra no se voltee, gracias. Ahí estamos, ¡corre, Wulu! ¡Corre! ¡Te voy a hacer birria! Ok, ahí está. ¡Toma! Ok, ¡oh, ahí está! ¡Buenísimo, loco! ¿Ahí está? ¿Sí? ¡Ah, ahí está! ¡Perfecto! Terminamos entonces la misión del gimnasio. Y me imagino que ahora sí ya vamos a enfrentarnos al líder. Así que sí, que sí, que... voy a ver qué objeto les puedo dar. Digo, para acabar esto más rápido, supongo. ¡Ay, Dios! No puedo hablar, conche tu madre. ¡Ah, no puedo hablar! A ver, entonces... de objetos... no tengo nada que pueda ofrecer. No tengo nada. Pues bueno, yo creo que vamos así entonces. No, no hay nada. Igual estamos sobre leveleadas, como que no necesitamos un plus tampoco. Ahí está. ¡Misión de gimnasio completada! ¡Perfecto, señores! Vamos entonces. 16 minutos, nada mal, nada mal. Ok, oh, señores. Aquí viene el partido. Ok. Ahí está, señores, Percy. Percy Jackson. Ya, ok, voy a dejar eso. Una pendejada igual. Ok. Hola, señor Percy. Mi gimnasio es el primero y... perdón, no le había puesto esa voz. Mi gimnasio es el primero y, como es lógico, aquí llega un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a pero tú lo has superado como si tal cosa. Me has impresionado. Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol. Será un combate encarnecido. Voy a tener que dinamaximizar a mis Pokémon para ganarte. Lo dudo mucho que me puedas ganar aún así, pero bueno. Vamos a intentarlo. Imagino que su Pokémon más fuerte ha de estar al 20, entonces. ¡Percy, el líder de gimnasio, te desafía! Esta música, señores. Es la mejor. Es la mejor música de gimnasio, en mi opinión. Ah, todavía no sale. Creo que es ya a partir de que saquen los Pokémon. A ver. Tiene una Ultra Ball, loco. Ojo. Ojo que a lo mejor sí tiene sobreleveleados a los Pokémon, ¿eh? ¿Por qué saca de una Ultra Ball hoy? Ahí. Lugares de la región de Galar, los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales. Esto es lo que se conoce como dinamaximizarse. Pulsa el botón Dynamax, que aparece cuando la muñequera Dynamax brilla, para hacer que tu Pokémon alcance este estado. El efecto del fenómeno Dynamax solo dura 3 turnos. Durante este tiempo, el Pokémon puede usar unos ataques devastadores denominados movimientos Dynamax. Estos no solo poseen una gran fuerza, sino que, además, causan diversos efectos secundarios que varían según el tipo de movimiento. Elige con cabeza el momento justo para hacer que tu Pokémon se dinamaxice y llévate la victoria a casa. Ok, ahora sí ya pude leer. Oye, estoy viendo ahí un Rotom tipo cámara o algo así. What? Ok. Ok, señores, Gossifleur al 19. Ojo que sí, lo más probable es que su otro Pokémon probablemente esté al 20 o al 25, quién sabe. Vamos con el Chupavidas para recuperarnos el daño que tenemos. No sé ya ni qué dije. Uy, casi lo mata, ok. No hay pedo. Nos recuperamos, ahí está. Hoja mágica, no me debería quitar tanto. Ahí está, solo me quita 4 PS, nada más. Mira nada más. Chupa vida y no pasó ni madres. Ahí está, señores, Gossifleur derrotado. Y mira nomás, no pasó nada. Mi Pokémon está al cienazo, cabrón.
Ahí está. Clink sube de nivel. Excelente. Aligerar. ¿Qué hace aligerar? El usuario desprende de partes prescindibles de su cuerpo para hacerse más ligero y aumenta mucho su velocidad. Cállate, Siri. Por favor, cállate. Ok, después de esa interrupción tan extraña, no quiero aprender a aligerar. What the fuck, oye. Ahí está, no aprendió a aligerar. El de Goose, ok. No quiero cambiar. Oh. ¡No me rindiré! Soy el tercero de con una. Estoy terco como una mula y no sé qué más. Lo siento, pero cada vez que suena esa canción, pienso en eso. A ver, antes de dinamaximizar, quiero ver los ataques. ¡Wow! ¡100! ¡What the fuck! ¿Cómo que 100? ¡Oh! ¡Mira, loco! Con el dinamo. ¡A la bestia! ¡130! ¡Muertísimo la primera! Y bueno, quién sabe, lo va a dinamaximizar. ¡Venga, dinamaximizarse! ¡Ha llegado la hora de la cosecha! Ok. ¡Oh, la música, loco! ¡Persiva a morir! ¡Wow! Ok, eso está demasiado grande. ¡Así de sordo quede! Ok, su Pokémon es más rápido. Está al 20, está al 20, ojo. Está al 20, ojito, ojito. Ahí estamos. ¡Cuche, tu madre tembló! ¡Wow! Señores, batalla de titanes. Esto va a estar cabrón. Ok. A ver, le hace 130, así que. Ok, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ojo, Dottler! No pasó nada. No me hizo casi nada. Ok. Max Insecto. A ver. Pensé que le iba a quitar más, oye. Digo, sí le quita, pero... Ok, sí está potente. Puede que esté potente ese Gossiflur, Lo bueno es que no me hace mucho con eso, No me hace mucho, pero me baja la velocidad, oye. No. ¡Mátalo de una vez, por favor! ¡Hazle un crítico! ¡Eso seguro fue un crítico, oye! ¿Súper eficaz? ¿No fue un crítico? ¿En serio? No tengo ni idea, pero va a ser poción, va a ser poción, lo más seguro. A ver. Espero que estés preparado. Vas a ver. Vas a hacer pasto, no sé qué onda. Ok, no. Maxiflora. Ok, no me quita casi nada, perfecto. Ok. El terreno de combate, no sé qué cosa. Ok, Max Insecto, mátalo ya. Y así, señores, acabamos con el líder de gimnasio. Así de sencillo, ¿no? Ahí está, señores. Mala, este, los gritos. Pokémon ha ganado experiencia. Y Zigzagoon ha subido de nivel. No creo que evolucione ahorita, pero posiblemente evolucione en un Linun ya. Ya le toca su evolución. Aunque bueno, como les digo, no lo voy a tener en el equipo a Obstagoon. Ok, vamos a ver. ¡Vaya con el nuevo aspirante! ¡La fuerza de mi Pokémon de tipo planta se ha marchitado! Ok, 3200. Nada porque nada mal. Llevamos 24 minutos, loco. ¡Ay, es Zigzagoon! ¡Mira qué bonita forma de cerrar el capítulo, señores! ¡Zigzagoon está evolucionando! ¡Pam, pam, pam, para, pam, pam! ¡Ahí está, señores! I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Ok, los datos de la inuncia registraron la Pokédex. Provoca a sus presas con una larga lengua y arremete con una fuerza contra ellas cuando monta en cólera. Ok, no entendí, pero bueno. Tajumbrío. Oye, pues no está tan malo.
Tajumbrío tiene 70 de físico y sí que es físico el Lainun. Le voy a quitar al Arido, porque especial no es. Lainun no es del tipo especial hoy. Ahí está, Tajumbrío, nada mal. Pero pues igual se va a salir del equipo en algún momento. Ok, Percy. Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. Te hago entrega de la medalla planta como prueba de que has ganado a un líder de desafío de los gimnasios. Ok. Chicos, si se pueden apurar, llevamos 26 minutos. ¡Excelente! Ahora podrás atrapar al Pokémon desde este nivel 25. ¡Nice! Para abrirte, paso al en el desafío, debes reunir las 8 medallas. Sí, ya sé, ya lo sé. Ya lo sé, tampoco estoy tan olvidadizo y tan imbécil, Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Percy. Para conmemorarla, toma esta MT. ¡Hoja mágica! Bueno. Puede ser buena. Esparce extrañas hojas que persiguen el objetivo, no se puede equivocar, ¿ok? Y además te llevas el uniforme de Percy de regalo. Uy, ¿en serio? Una réplica, está claro. No es que regale uno suyo a cada aspirante. Uniforme planta, nice, ok. Pues chico, yo pensé que hasta aquí lo podía dejar, pero no, todavía no. Andas un poco perdido, Tony. Deja que te oriente, pero no he dicho nada, El desafío de los gimnasios sigue en un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5 a Pueblo Amura, donde te enfrentarás a Katy. Pero ahora que has conseguido la medalla planta, no será la mala idea darte un garbeo por el área silvestre. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos no será nada fácil. Pero no sé qué onda, no sé por qué le di. Pero chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy, 27 minutos. Pero mira, valió la pena con todo este asunto de los gimnasios. Del gimnasio más bien. Así que chicos, espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, por favor, con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas, loco. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio vamos a irnos a la ruta número 5, que es la que nos indicó Percy. Y pues no creo levelear tanto a mis Pokémon. Ya iré viendo cómo son los Pokémon de la ruta. Si son más fuertes, pues voy a usar los caramelos que tengo. Digo, tengo bastantes, creo que tengo todavía unos 50 y tantos, 40 y tantos. Así que me sirve todavía. Y si no, pues luego iré a levelear. Chicos, nos vemos entonces para el próximo episodio. ¡Cuídense mucho! ¡Que esta historia continuará!